En un céntrico hotel de Barranca Bermeja tuvo lugar este miércoles un nuevo encuentro denominado de paz y de reconciliación, del que participaron excombatientes de las FARC y de las AUC, entre ellos Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Este es un proceso que inició hace muchos años ya, inclusive desde el mismo momento que tomamos la decisión de hacer dejación de armas, éramos convencidos del daño que estábamos haciendo. Eso nos llevó a hacer dejación de armas. Pero si hay un momento crucial, un punto de quiebre en todo este proceso, es aquel en el que uno está frente a las víctimas. Eso lo lleva a entender la dimensión del daño que se ha hecho, la dimensión del daño que la guerra le hace a nuestro país y que le ha hecho a todos los colombianos y a la humanidad en general. De parte de las excombatientes de la FARC, Enlace Noticias dialogó con una de ellas, quien aseguró no volver a empuñar las armas. ¿Volverías a tomar las armas? Para nada, yo creo que las armas solamente fue una muestra, digamos en mi caso como mujer, para que me escucharan, porque pues era pues víctima de la violencia, víctima estatal, y las armas fue un método con el cual yo como mujer excombatiente me hice ver, mostrar para que me escucharan y me siguieran violentando los derechos, pero detrás de eso también se generaron violencias y hubo muchas situaciones que para nada yo creo que volvería a repetirlo. Yo creo que las armas es un... Ninguna persona está destinada a tener que coger un fusil. Del encuentro hubo la presencia del abuso, como también de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Capfaba, representados por John Rodríguez y Carolina Gómez, respectivamente. Este país necesita que nos reconciliemos, que construyamos alrededor de la paz con víctimas y victimarios, con la sociedad civil. Necesitamos hacer la paz y debemos trabajarle la paz. Y el abuso está seriamente decidida y comprometida con la construcción de paz para este país. Claro, una contribución social a la paz, a la reconciliación. Con la presencia internacional de académicos, los participantes, entre ellos de forma virtual Pastor Alape, aseguraron que la educación es fundamental para concretar y consolidar estos acuerdos de paz.